Bueno, yo creo que es una muy buena noticia, no solamente para la ciudad de Río Cuarto, que se ha visto sorprendida de alguna manera por la coincidencia de cómo se han alineado los astros para que el día de su cumpleaños, de los 224 años de vigencia, se haya aprobado en el Congreso Nacional la ley que regula toda la actividad del programa de capitales alternas que el presidente Fernández, en su condición de candidato del Frente de Todos, en su momento, en su paso por Córdoba, también ya lo había mencionado como una propuesta de campaña. Y siempre es muy bueno que las propuestas de campaña se cumplan, ¿no? Porque la ciudadanía siempre tiene esa imagen que por allí se promete en campaña, lo que después no se cumple. Bueno, acá hay un ejemplo concreto de algo que se ha cumplido, que se empieza a cumplir, y esto realmente es muy bueno. Y en segundo lugar, me parece que esta es una muy buena noticia, no solamente para la ciudad de Río Cuarto, como decía, sino para todo el sur cordobés, incluida nuestra querida Vicuña Mackenna, porque nosotros lo vivimos ya hace 21 años, cuando aquel 29 de julio de 1999, el ex gobernador José Manuel de la Sota, con su gabinete se constituyó en Río Cuarto, y a partir de ese día dijo que todos los meses, los dos últimos días de cada mes, se iba a constituir el gabinete y que Río Cuarto iba a ser la capital alterna de la provincia. Hace 21 años que eso sucedió. Sí, si imagináramos un viajero que se fue de esta zona, de esta región, en la época en donde se decía que Córdoba terminaba en la Ruta 8 y volviera hoy, después de 15 o de 20 años, se encontraría con un sur de Córdoba totalmente distinto. Y esto tiene mucho que ver con esa decisión estratégica que tomó de las otras. Que después la continuó, por supuesto, el gobernador Schiaretti, que inauguró el centro cívico. Yo me acuerdo, digamos, en aquel 22 de julio del 2011, allí donde antes había una villa miseria que fue perfectamente relocalizada y digamos, y brindándosele a la gente que estaba a la vera del río, sujeta a los avatares de las crecientes y demás, una vivienda digna, inauguró el centro cívico y manifestó, digamos, aquellas palabras también, en el sentido de que evidentemente la visión de la Sota, de la capital alterna, era algo ya sin retorno, para la ciudad de Río Cuarto y para el sur de Córdoba. Y allí, en lugar de una villa, hoy tenemos uno de los polos de desarrollo de la ciudad de Río Cuarto, que más han crecido en los últimos tiempos, no solamente porque el centro cívico trasladó muchas de las oficinas y trámites que la región hacía antes, trasladándose casi 300 o 400 kilómetros, los más lejanos, a la ciudad de Córdoba capital, sino que a su vez trajo aparejado después esa otra gran realización que son los tribunales provinciales, el hecho de que se haya firmado un convenio con la justicia federal para que al frente del centro cívico el día de mañana se construya el edificio de los tribunales federales, bueno, en fin, todo el desarrollo que esto trajo aparejado. Pero mencionemos también muchas de las realizaciones y de las concreciones y de la resolución de problemas que traían pero décadas en el haber del sur de la provincia, como las inundaciones, como todas las obras, los hospitales, las obras que se han hecho a lo largo y a lo ancho de cada una de las ciudades, como en el caso mismo de Mackenna, la gasificación de las ciudades, de todo el sur cordobés, el hecho de que junto con esas realizaciones, con ese enterrar los caños de los gasoductos, vino la fibra óptica. Hoy ya estamos iluminando la fibra óptica esa para darle en principio 96 localidades dentro de la que está Mackenna la posibilidad de un wifi de mucho menor costo para la ciudadanía, allá que lo presten cooperativas o entidades privadas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, Roque? Que es evidente los beneficios que trae el hecho de ser una capital alterna, en este caso, a nivel de la patria argentina, ¿no? Legislador, nosotros perdón. Somos, sí, nosotros, termino con esto, ¿no? Sí. O sea, y nosotros somos, hemos sido en el Congreso antenoche, cuando aprobamos esta ley, la única ciudad, la única provincia, la única región
que podía acreditar una experiencia para brindarle a los demás. Claro, claro. Por lo tanto, vamos a hacer tal vez, por esa experiencia, vamos a tener la ventaja de ser más rápido en concretar esto que hoy tiene una carga simbólica muy grande, pero que hay que construirla, que es lo que se ha aprobado con esta ley. Legislador, ¿qué reparticiones cree usted que serían útiles para nuestra zona, no solamente para Río Cuarto, como usted decía, sino también para el sur, a nivel nacional? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque nosotros tenemos que imaginar que hoy con la telemática, el avance de la tecnología, la comunicación ya no es necesariamente física. Es decir, de que no es necesario establecer grandes inversiones en construcciones para albergar estructuras, sino que por allí, con una inversión mucho menor, se puede trasladar delegaciones de estructuras nacionales que son muy necesarias para la región, más allá de las, diría, clásicas que constituyen PAMI, ANSES, uh-huh. los bancos nacionales uh-huh. con sucursales en cada uno de los pueblos prácticamente, sino también muchas otras, el SENASA, el INTA, los lugares, digamos, las estructuras que hacen que a lo mejor no son útiles en Goya, en Corrientes, pero que son muy útiles aquí en el sur de Córdoba. Tener a mano de los actores concretos de la producción, de la vida institucional, oficinas que si no están, o funcionarios que están con sus oficinas a 600 kilómetros, uh-huh. 700 kilómetros de donde están los problemas concretamente, y que es muy difícil resolverlos desde detrás de un escritorio. Y esto, lo importante es que la agenda ya no la construye el burócrata, el funcionario desde Buenos Aires. La agenda la construye en forma conjunta, fundamentalmente, el vecino del sur cordobés, sea cual sea su condición, participando y empoderándose de esta decisión. Por lo tanto, yo aspiro a que las estructuras que se descentralicen sean las que surjan del análisis de cada una de las ciudades, de las regiones de este sur cordobés y, por supuesto, de toda la provincia, porque el Río Cuarto va a pasar a ser capital alterna nacional para toda la provincia de Córdoba, claro. Las que necesitemos, realmente todas aquellas que necesitemos. Habrá otras que no las necesitamos. Nosotros, ¿para qué queremos una descentralización de la estructura del Instituto de Vitivinicultura Argentino? Eso tendrá que ser para Mendoza. Exacto, sí. pero no para nosotros. Pero sí necesitamos una mayor descentralización del SENASA, por ejemplo, del INTA, y de muchas otras estructuras que tienen que ver con nuestra vida agropecuaria, con nuestro concepto de lo agroindustrial, con el tema de las pymes. Hay mucho para hacer ahí en ese sentido. Y además esto facilitaría también la gestión de cada intendente de pueblos o comunas, ¿no? Bueno, esa es otra muy buena observación tuya, porque ¿qué es lo que sucede? Esto no es un regalo del cielo. Hay una gran responsabilidad en los intendentes. Yo lo decía también respecto del intendente Llamosa, pero lo digo respecto de los intendentes de toda la región, sean del color político que sean. Sí, sí, sí. Es decir, eso es lo de menos en esta cuestión. Acá lo importante es que cada intendente entienda que tiene que tomar esto como una responsabilidad, porque esta es una construcción, y como toda construcción, sobre todo en materia de descentralización del poder, no es fácil, ni se hace por decreto, ni es de un día para el otro. Exige mucho, mucho ingenio, exige no andar la bartola tirándole a todo lo que anda volando, sino precisar lo que uno necesita, lo que la región, la ciudad necesita a través de un plan estratégico. Y esa responsabilidad y eso es la tarea enorme que, además de lo que tienen como tarea los intendentes permanentemente, hoy la intendencia, cualquier intendente ya no es más aquel gestor de los servicios básicos, de recolección de residuos, de iluminación, etcétera. Además de eso básico, el intendente tiene que ser hoy, y la gente exige que sea así, un gestor como el que tienen ustedes allí en Mackenna, ¿no es cierto?, como los que tuvieron antes, un gestor de las necesidades no solamente de la ciudad, sino de la región. Entonces me parece que es muy importante esto que vos marcás, que es el rol de los intendentes. Una última pregunta, y lo dejo
Bueno, sé que tiene mucha labor. Mackenna ha vivido hace unas semanas una situación policial muy grave, que fue la muerte de un sacerdote. ¿Cuál sería su opinión respecto a la seguridad para el sur y también especialmente para nuestra localidad? ¿Qué se debería Que hay que hacer? mejorarla, que hay que mejorarla permanentemente. Si hay algo que no tiene solución, por lo menos que la humanidad hasta el día de hoy, lo haya logrado en algún lugar, son los problemas de inseguridad entre tantos otros, ¿no? ¿Por qué? Y porque precisamente desde el momento en que la sociedad se organiza como se organiza y con la complejidad que hoy tiene la sociedad, y cuando a eso uno le suma, ¿no? Es decir, estructuras que evidentemente hacen agua por todos lados en materia de lo que son los índices de pobreza, el tema de la educación, las nuevas influencias de las tecnologías que traen su parte positiva, pero también traen su parte negativa, los modelos que se le inculcan a la sociedad toda, a través de los medios masivos de comunicación, pero sobre todo a nuestros jóvenes. Es decir, todo esto trae aparejado que el tema de inseguridad sea un tema, o el tema de seguridad, como se quiera mencionar, sea un tema permanente. Es una lucha permanente, una lucha en la cual si uno empata, ya tiene que considerarse campeón del mundo, porque esto es así, es decir, la seguridad puede avanzar, tiene que avanzar, se puede mejorar, sí, por supuesto que se puede mejorar. Cada hecho, lamentablemente, como en tantos otros aspectos de la vida humana, se va constituyendo en un escalón, lamentable, digo, sobre la base de víctimas y de casos, feos, realmente, muy feos, como este del padre Baudaña, pero a su vez nos van enseñando, ¿no? Y hay de aquellas comunidades que no son capaces de aprender de su propia experiencia. Y está muy bien que la gente se haya empoderado de esa manera, que se haya manifestado, pero porque eso generó también diálogos e intercambios por ahí fuertes, pero no hay que tenerle miedo a eso, siempre y cuando exista un Estado, un gobernador, un intendente, que están dispuestos a trabajar para solucionar los problemas. Porque pasado el reclamo, pasada digamos, la natural reacción de bronca que los ciudadanos sienten frente y de impotencia que sienten frente a estas situaciones, el problema sigue estando y el problema sigue quedando. Y cuando uno mira la televisión ve que los problemas de inseguridad no son solamente patrimonio de los pueblos del interior, sino que ni hablar las grandes ciudades, los grandes conglomerados, ni hablar las capitales que uno considera que son las más seguras del mundo. Y uno ve las imágenes y se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo puede ser que en tal país que es tan desarrollado y todo tengan tales problemas? Bueno, es decir, esto demuestra que, vuelvo a decir, la seguridad es una pelea cotidiana para hacer retroceder al delito. Lo que no cabe ninguna duda es que así como aprendimos los argentinos que las fallas de la democracia se corrigen con más democracia y no volteando las democracias. Bueno, de la misma manera la seguridad o la inseguridad se combate con más democracia, con más justicia, con mejor formación de nuestros cuadros policiales, que surgen, recordémoslo, de las mismas entrañas de la sociedad que después tienen que custodiar. Y entonces muchas veces ellos también tienen, como tenemos todos, esa marca, digamos, de la formación en la cual uno se ha criado en el ambiente desde lo familiar hasta lo social, etcétera, y todo eso hay que mejorarlo. Esa es mi opinión al respecto.